Hola chicos y chicas, yo soy Carly y Crocheteando Ando. Bienvenidos a mi canal. Bueno, pues ya estamos aquí con este nuevo tutorial que son estas dos prendas que puede ser una salida de playa o puede ser una blusita. Todo esto salió porque pues me fui de viaje, entonces me puse a tejer rápido, rápido esta salida de playa que está súper a gusto por estar por ahí en la alberca y en la playa. La hice con mi estambre favorito y me gustó tanto que decidí hacerles un tutorial y el tutorial lo hice de la blusa, pero no se preocupen que como ya saben, les dejo todas las instrucciones para que lo puedan hacer como salida de playa. Este tutorial lo voy a dividir en dos partes. En la primera parte les enseño a hacer la puntada y cómo pueden hacerlo más calado o más lleno de florecitas, que es algo indispensable para que la puedan hacer. Y la segunda parte que va a salir el 21 de marzo del 2023, es decir, el próximo martes. ¿Ok? Bueno, vamos a ver con qué están hechas. Bien, la salida de playa la hice con mi estambre de hilos y estambres Carly, es el modelo Christie, que es el que es tipo cristal. Y sí, definitivamente es mi preferido. Miren, es un estambre bien delgadito, es acrílico. Este lo recomiendo yo para tejer con ganchos desde 2 milímetros hasta 3 milímetros y medio. Y es mi preferido porque hace las prendas muy ligeritas y esto hace que sean frescas y además de que sean frescas, también le da como mucha movilidad a la prenda y eso a mí me encanta. Bueno, entonces la salida de playa para esta talla chica se llevó 110 gramos de estambre cristal. Y la blusa la tejí con el estambre La Abuela, que es una hilaza mercerizada, o sea, de algodón, que es del número 6. Este y este tienen exactamente el mismo grosor. Las dos prendas se tejieron con gancho de 3 milímetros. Y esta se llevó 120 gramos solo en la blusa. Entonces me imagino que para la salida de playa ya se llevaría otra madeja porque esta también viene de 70 gramos. Las dos vienen de 70 gramos. Bueno, ya saben que si ustedes quieren, ya sea pedir mis estambres y lazas o accesorios, okay, que pueden ser ganchitos, agujas, seguritos, ojitos para amigurumis y muchas otras cosas. Lo único que tienen que hacer es mandar un WhatsApp a este número que está apareciendo aquí, que solo distribuyo mis productos en México, en todo el país, en ningún otro país. También que en este número les dan el catálogo, precios, métodos de envío, todo lo que ustedes quieran saber de hilos y estambres, Carly. Pero si quieren ponerse en contacto conmigo, lo tienen que hacer a través de mis redes sociales, que puede ser el Facebook, el Instagram o mi grupo de Facebook que se llama Crocheteando Andamos con Carly. Por aquí abajo les están apareciendo. También les dejo toda la información tanto de hilos y estambres Carly como de mis redes sociales aquí abajito en la cajita de la descripción o también en el primer comentario, incluso ya con los enlaces para que le den ahí, le piquen y se les abre el WhatsApp o le piquen y se vayan a cualquiera de mis redes sociales. Bien, estas dos son talla chica, pero recuerden que durante el video yo les enseño a hacerlo en cualquier talla. No me queda más que pedirles que se suscriban, que activen la campanita y mucho más en este proyecto para que así YouTube les notifique en cuanto yo suba la parte 2, que bueno, ya sabemos qué día la voy a subir. Que por favor comenten, le den like, es bien importante que lo comenten y que le den like para que YouTube se lo enseñe a muchas más personas y así yo pueda seguir haciendo sus tutoriales. Vamos a ver este video de la parte 1 y a crochetear. Bueno, en este proyecto quiero enseñarles primero la puntada para que así ustedes puedan hacerlo tan tupido o tan calado como ustedes quieran. Ahorita que vean cómo va la puntada me van a entender mucho mejor. Ok, esta puntada es múltiplo de 13 más 9. Entonces yo ahorita estoy montando 35 cadenitas. Porque 2 por 13 son 26 más 9, 35. ¿Va? Bueno, ahora. Lo primero que tenemos que hacer es marcar aquí la cuarta cadenita desde el ganchito. Una, dos, tres y cuatro. Toda la puntada está hecha con puntos altos dobles, entonces vamos a salir con cuatro,
una, dos, tres, cuatro cadenitas que son un punto alto doble y después una de separación. Dos lazadas en el ganchito para hacer un punto alto doble y me vengo justo aquí a la que está marcada y hago un punto alto doble. ¿Ok? Ahora, aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, dos lazadas en el ganchito y me regreso al mismo punto de donde está saliendo este y hago otro punto alto doble, que es saco dos y al final saco estas dos de acá. ¿Ok? Así empezamos. Ahora, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, dos lazadas en el ganchito y aquí cuento una, dos, tres y en la cuarta entro y solo saco por dos y después solo saco por dos, es decir, un punto alto doble que no termino. Dos lazadas en el ganchito y aquí cuento una, dos, tres, cuatro y en la quinta cadenita de base vuelvo a hacer un punto alto doble que no termino, solo saco por dos, solo saco por dos y cierro juntos. ¿Ok? Siempre que hagamos esto de aquí es la base para una florecita. Estas son las dos patitas de la florecita y después es repetir. ¿Ok? Una, dos, tres, cuatro y cinco. Dos lazadas en el ganchito. Y es una, dos, tres y en la cuarta voy a hacer una V de puntos altos dobles, ¿ven? Es otro punto alto doble. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Una, dos, tres, cuatro. 5 y hago otro punto alto doble que sale del mismo punto. Ahí está. Ok, y ahora repetimos. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a empezar otra florecita con estos puntos altos dobles que cerramos juntos. Aquí cuento una, dos, tres y en la cuarta, a ver, ahí, ahí, pero con las dos lazadas en el ganchito, hago el punto alto doble que no termino, solamente saco dos veces, dos lazadas en el ganchito, una, dos, tres, cuatro y en la quinta el otro punto alto doble que no termino y cierro. ¿Ok? Ahora cinco cadenitas, una, dos, tres, cuatro, cinco y vuelvo a hacer la V que es una, dos, tres y en la cuarta acá. Ay, pero con dos lazadas en el ganchito. Hago el punto alto doble. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dos lazadas en el ganchito. Y regreso al mismo punto. Y hago otro punto alto doble. Y después aquí para terminar la vuelta, una cadenita, dos lazadas en el ganchito y cuento 1, 2, 3. Y en el cuarto, esta es el nudito. Ahí. Un punto alto, doble. ¿Ok? Y así nos queda la primera vuelta. Así.
Vamos con la segunda vuelta. Bueno, para los que ya me siguen saben que yo uso algo que se llaman falsas varetas. Las falsas varetas nos sirven para que los bordes nos queden más rectos, para que las uniones se vean más lindas, pero sobre todo le da una mejor apariencia al tejido porque parece más una vareta que las cadenitas con las que estamos acostumbrados a subir. Ahora, yo me he inventado variaciones de la falsa vareta o del falso punto alto para los puntos altos dobles y para los puntos altos triples o cuádruples o como sea, pues. Entonces, ¿cómo se hacen cuando es un punto alto doble? Lo hacemos con dos cadenitas, estiro, detengo con cualquier dedito, doy la vuelta, ¿vieron? Que aquí tengo la vuelta, saco y yo a estos dos siempre les pongo un marcador para que cuando venga de regreso sepa dónde tengo que meter mi ganchito. ¿Ok? Ajusto, ¿vieron? Que jalé, saco por estos dos, vuelvo a ajustar un poquito y si se fijan, esto ya parece más un punto alto doble que las cuatro cadenitas que usamos para hacer los puntos altos dobles. De todas maneras, cuando ustedes vean que yo hago esto, que es un falso punto alto doble, muy bien lo pueden reemplazar por cuatro cadenitas. Lo único que sí les quiero recomendar, sobre todo en esta puntada, es que marquen ya sea el falso punto alto doble o la cuarta cadenita. ¿Ok? Bueno, ahora de aquí, la segunda vuelta es para cerrar las florecitas. Si aquí estamos empezando una florecita, miren, que son estas dos, serían sus dos piernitas de la florecita, por así decirlo, y estos serían los dos petalitos, como los dos bracitos, la segunda vuelta nos sirve para cerrar la flor. ¿Ok? Entonces, en esta segunda vuelta siempre tenemos cadenitas y V's. Aquí vamos a salir con una, dos, tres, cuatro cadenitas después del punto alto doble, cinco cadenitas, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas y adentro de la V un punto bajo, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, estas no las hagan muy apretadas. Y aquí, arriba de los puntos que se cierran juntos, ¿ok? Yo me meto hasta acá, no en el punto, sino me meto hasta acá. ¿Ven? Aquí sería el punto. Aquí está, ¿ven? Me meto hasta acá adentro. Nada más con esta puntada, ¿ok? Y hago un punto alto doble. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el mismo punto, aquí, otro punto alto doble. Así. ¿Ven? Entonces ya hice los dos petalitos de arriba. Esta es como una florecita vacía. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto ya es repetir. Y vengo arriba de la V. 1, 2, 3, 4, 5, mis dos lazadas en el ganchito y me vengo arriba de la siguiente, ves que tenemos los dos puntos altos juntos y hago esta V arriba para cerrar la florecita. ¿Ven? Aquí ya tengo una florecita, sus dos piernitas, sus dos bracitos y las dos, estos serían los dos petalitos de arriba. Entonces aquí termino la V, 1, 2, 3, 4, 5, termino acá con otro punto alto doble, ahí está, esta ya es otra florecita, ¿ven?
o estrellita por ahí, algo así. 1, 2, 3, 4, 5. Y para terminar la vuelta siempre hago punto bajo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí acuérdense que les dije que una cadenita era de separación. Entonces me voy a la segunda. Y aquí hago el punto alto doble de la orilla. Entonces vean. Aquí se ve así como que si estuviéramos creciendo, pero ya más adelante con la puntada se empieza a normalizar, ¿ok? O sea, en realidad estamos tejiendo en recto. Aquí tengo dos florecitas. Y si se fijan, estas dos florecitas siempre van separadas por estas V's de acá. La puntada consta de dos vueltas, una donde empezamos la flor y otra donde la terminamos. Pero, como ahora voy a tener alternadas las flores, es decir, si aquí tengo una flor, en la siguiente vuelta voy a hacer una flor acá y una flor acá, en medio de estas dos. Tenemos cuatro inicios de vuelta diferentes. Vamos a decir que esta, donde empezamos con una cadenita y la V, es la vuelta 1, el inicio de vuelta 1. Esta, que es donde hacemos un punto alto doble y las 5 cadenitas, es el inicio de vuelta 2. Y ahorita les voy a enseñar el 3. Y para finalizar la vuelta, igual, tenemos una V y una cadenita. Y también, igual que aquí, tenemos el punto abajo, 5 cadenitas y un punto alto doble. ¿Ven? Empiezan y terminan igual las vueltas. Bueno, vamos a ver la vuelta 3. Bueno, como ya se los mencioné y la puntada en realidad solo son dos vueltas, en esta vuelta vamos a empezar la florecita. Solo que, como está alternado, el inicio de la vuelta es diferente. Entonces, cuando nosotros veamos que aquí tenemos cadenitas, vamos a salir con un falso punto alto doble o cuatro cadenitas, como ustedes quieran. Yo voy a hacer el falso punto alto doble. 1, 2, estiro, detengo, doy la vuelta, saco, a este le pongo su marcador, aquí, a ver que se deje, no se dejó, a estos dos, quiero que vean cómo agarro estos dos, ahí está, ¿ven? Así los agarro, los dos puntitos, estos de aquí, así. Ajusto, saco, vuelvo a ajustar un poquito y aquí ya tengo mi punto alto doble. O pueden ser cuatro cadenitas. De aquí, 1, 2, 3, 4, 5, que es el brazo de la florecita. Dos lazadas en el ganchito. Y aquí cuento 1, 2 y en la tercera cadenita, que es esta, entro y hago el punto doble que no termino. Ahí está. El punto alto doble. Dos lazadas en el ganchito. Y después del punto bajo igual, 1, 2 y en la tercera cadenita hago el punto alto doble que no termino. ¿Ven cómo es igualita la primera vuelta? Ahí está. Y ahí está. Entonces, este es el bracito de la flor y estas son sus dos piernitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y este es el otro bracito de la flor. Y siempre entre una flor y otra flor hacemos una V. En este caso, esta V me queda arriba de la otra florecita, ¿vieron? Ok, ahí traigo un nudito, que es un punto alto, doble, 2, 3, 4, 5, y otro punto alto. Es que este estambre está recicladísimo. Con este un chorro de tutoriales. Bueno. Y ahora me toca hacer otra florecita.
Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, que es el bracito de la siguiente flor que vamos a hacer aquí arriba. 2 lazadas en el ganchito. 1, 2 y en la tercera hago el punto alto doble que no termino. Y 1, 2 y en la tercera hago el otro punto alto doble que no termino. ¿Ven? Ya esto ya es repetir. Siempre va estos dos juntos y después una V y siempre tenemos aquí 5 cadenitas. En la vuelta 1 o en la vuelta 3, que es la misma vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y arriba de la V, que es arriba de la flor de abajo, hago una V. 1, 2, 3, 4, 5. 2 lazadas en el ganchito. Y termino la V que separa las florecitas. Okay, entonces este es un inicio de flor, este es otro inicio de flor y en medio siempre van las V's. 1, 2, 3, 4, 5. Este ya es el bracito de la siguiente flor. Y hacemos lo mismo aquí. 1, 2, 3. El punto alto doble que no termino. Y después igual aquí. 1, 2 y en la tercera. Que por eso les digo que no la hagan apretada. Como yo. Es esta. Hacemos el otro punto alto doble. Así. 1, 2, 3, 4. 5, después de que cerré estos dos juntos y termino con un punto alto doble arriba de mi falso punto alto doble, ven, por eso pongo el marcador, o de la cuarta cadenita, por eso les digo que también la marquen, porque si no tendrían que contar 1, 2, 3 y en la cuarta es donde hacen el punto alto doble, entonces es mejor marcarla. Ahí está. Ok, esta es la vuelta 3. Bueno, entonces hablando de inicios y finales de vuelta, ok, cuando empezamos con cadenitas, que es esta de acá, siempre vamos a empezar con el inicio de una flor, con un bracito y sus piernitas. Y pasa lo mismo acá. Cuando nosotros al final de la vuelta tenemos las cadenitas, que es como terminamos esta, la segunda, vamos a tener el inicio de una flor y su bracito del otro lado. De aquí yo voy a salir con mi falso punto alto doble o 4 cadenitas, como ustedes quieran, que es 1, 2 cadenitas, arriba de las 2 cadenitas monto mi falsa vareta, le pongo su marcador, ajusto, saco, vuelvo a ajustar un poquito y termino esta flor de acá con una cadenita, 2 lazadas en el ganchito y punto alto doble aquí, arriba de los dos puntos que se cierran juntos, de estos, y este es el pétalo de arriba, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas en el mismo punto. Hago el otro pétalo de la flor vacía que estamos haciendo hasta ahorita. ¿Ven? Ahí ya me quedó la florecita. Esta es toda la florecita. Y ya sabemos que después siguen cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba de la siguiente V, que está siempre arriba de una flor. 1, 2, 3, 4, 5, mis 2 lazadas en el ganchito para terminar la siguiente flor, que esto ya es repetir.
Aquí hacemos la V. 1, 2, 3, 4, 5, que es esta V, es la parte de arriba de la flor. ¿Ven? Estos son los dos petalitos, sus dos bracitos y sus dos piernitas, por así decirlo. Y repito, 1, 2, 3, 4, 5. A la V que sigue, 1, 2, 3, 4, 5. Y me toca terminar esta vuelta, porque aquí tengo un inicio de la flor, con la V que termina la flor. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Una cadenita y termino mi vuelta con un punto alto doble al falso punto alto doble o a la cuarta cadenita, como sea que hayan empezado. Y ya, estos son los cuatro inicios de vuelta que hay que sabernos. ¿Ok? A ver. Este, que es cuando completamos una florecita que se empieza, y este, que es cuando terminamos completando una florecita que estaba empezada, ¿va? Bueno, ahora les voy a enseñar a hacer las florecitas rellenas. Bien, este es otra vez el inicio de vuelta 1, que es como esta, la primera vuelta, que es cuando estamos arriba de una flor, ¿va? Entonces es una cadenita y arriba de la V, una V, que esta es la que va en medio, 2, 3, 4, 5, entre flor y flor, pero ahorita me tocó aquí empezar con la V, ¿ok? Que es el inicio de vuelta 1, igualito que este de acá. Ahora, aquí me toca hacer una flor. Si yo la quiero vacía, la hago con los puntos altos dobles que no termino. ¿Se acuerdan? Aquí hago 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4. 5 cadenitas. Un punto alto doble que no termino. Y aquí en la tercera cadenita hago el punto alto doble que no termino. Y en la tercera cadenita de acá hago el otro punto alto doble que no termino ahí, y 5 cadenitas, que es el otro bracito de la flor. 1, 2, 3, 4, 5. Y después siempre viene una V arriba de la V. A menos de que sea el final de la vuelta, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y acá. Hago el otro punto alto. ¿Ok? Entonces aquí empecé una vuelta, una florecita, con sus dos bracitos y sus dos piernitas. Pero acá supongamos que yo ya quiero hacer una flor rellena. ¿Cómo se hacen? Así. De aquí igual salgo con 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Pero aquí en vez de venirme a hacer los dos puntos altos dobles que no termino acá, igual que como hicimos aquí, vamos a hacer ya un pétalo de la flor. Déjenme acerco la puerta a la cámara. Ahí. Aquí agarro dos lazadas en mi ganchito. Ya traigo las 5 cadenitas, ¿verdad? Dos lazadas en mi ganchito y me vengo a la primera cadenita de estas 5. La que está justo arriba de esta, que es de donde está pegada. A la primera. Y trato de agarrar las dos cadenitas de arriba, ¿ven? Aquí están. 1 y 2.
las dos de arriba. Saco y aquí saco por dos y saco por dos. O sea, es un punto alto doble que no termino. Dos lazadas en mi ganchito, entro al mismo huequito, ahí, y otra vez saco por dos y saco por dos. Y ya tengo las cadenitas y dos puntos altos dobles que no terminé. Dos lazadas en mi ganchito. Y aquí me vengo a la tercera cadenita, como lo hemos estado haciendo. Igual tratando de dejar dos arriba. Saco y saco por dos, saco por dos y ya tengo un punto alto doble que no termino saliendo de aquí. Entro, saco, saco por dos y saco por dos. Y aquí ya tengo dos puntos altos dobles que no termino. Dos lazadas en mi ganchito. Entro al mismo punto, saco por dos, saco por dos. Y ya tengo tres. Uno, dos y tres. Dos lazadas en el ganchito. Me vengo aquí, una, dos, y en la tercera igual tratando de dejar dos arriba. Ahí están. Aquí están las dos, ven, una y dos. Saco y saco por dos, saco por dos. Y ya tengo un punto alto doble que no termino. Vuelvo a entrar al mismo, saco y saco por dos, saco por dos, y aquí de este lado ya tengo dos, dos lazadas en el ganchito, entro y saco por dos y ya tengo tres. Entonces tengo tres acá y tres acá, ¿ven? Y voy sacando estas todas juntas. Yo le voy haciendo así, las voy sacando de tres en tres. Pero si quieren se pueden aventar a sacarlas todas juntas. Ahí está, ¿ven? Todas de una vez. Cierro estos tres, que es el bracito y sus dos piernitas. De aquí hago una, dos, tres, cuatro, dos lazadas en el ganchito y justo aquí en la cadenita que dejé, ¿ven? A la hora que hice esta primera, que cerré todas, hice una cadenita para cerrar, aquí me queda este hilito en medio. Saco por dos, saco por dos, dos lazadas en mi ganchito, entro otra vez, saco por dos, saco por dos, y ya que tengo tres, cierro juntas. Y aquí ya tengo la parte de abajo de la flor, que es lo mismo que tenemos aquí. Son sus dos piernitas y sus dos bracitos. Sus dos piernitas y sus dos bracitos. Y aquí ya, sin cadenita de separación, me vengo a hacer la siguiente V. Ahí está. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y termino la V acá. Ahí está. ¿Ven? Una cadenita de separación, que es como terminamos siempre esta, la primera vuelta, con una cadenita de separación. Y el punto alto doble acá. Ahora vamos a ver cómo cerramos estas florecitas rellenas. Bueno, y ahora me toca empezar con el inicio de vuelta 2, porque tengo aquí esta V que está arriba de una flor. ¿Ven? Es el inicio de vuelta 2, que es donde tenemos las cadenitas. Entonces yo ya hice mi falso punto alto doble. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas arriba de la V. Y una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Esto
Hasta aquí es igual. Ahora vamos a ver cómo terminamos la flor. Y aquí, para terminar la flor, agarro dos lazadas en el ganchito, entro al mismo huequito, aquí me queda un huequito en medio, ven que es justo de la cadenita que les contaba hace ratito, en el huequito hago 1, 2, o sea un punto alto doble que no termino, otro punto alto doble que no termino, otro punto alto doble que no termino, y cuando tengo 3, más esta que es la cadenita que traigo acá, ¿ven? Cierro todas juntas, después 1, 2, 3, 4, 5 y hago el otro pétalo, igual en el mismo huequito, un punto alto doble que no termino, dos puntos altos dobles que no termino, tres puntos altos dobles que no termino y que cierro juntos. ¿Ok? Después 1, 2, 3, 4, 5 a la siguiente V. Esto tampoco varía porque estas 5 cadenitas es de donde vamos a sacar la florecita que va acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, pues me toca terminar esta que es vacía. Entonces ya sabemos que nada más es un punto alto doble, que este punto alto doble es este pétalo. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, que son las 5 cadenitas que van arriba. ¿Ven? Hasta ahorita tenemos este que sería el punto alto doble y las 5 cadenitas. Y después otro punto alto doble aquí arriba de estos, que estamos cerrando juntos en la vuelta de abajo. Ahí está. ¿Ven? Que es este de acá. ¿Ven cómo es la misma V? Esta. Es esta. Solo que sin rellenar. Y de aquí, bueno, siguen ya las 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. A la siguiente V. Y 1, 2, 3, 4, 5. Para terminar la vuelta, que es como terminamos estas vueltas que terminamos con cadenitas. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos una florecita rellena. Ahora vamos a ver cómo hacemos las florecitas rellenas al principio y al final. Bueno, se los muestro así para que las vayan identificando. Esta es una florecita sin rellenar, otra, 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 y aquí ya tenemos una rellena y aquí tenemos una sin rellenar, ¿ok? Y aquí vamos a hacer una flor rellena. Entonces, desde aquí, ¿ok? Desde que ya hice mi falso punto alto doble o 4 cadenitas, si hacen 4 cadenitas tendrían que empezar en la cuarta cadenita. A ver, vamos a hacerlo. Sin puntos altos dobles, falsos puntos altos dobles para que lo vean. Es 1, 2, 3, 4 cadenitas, marcan la cuarta, ahí. Y de aquí salgo con 1, 2, 3. 4, 5 cadenitas, que es el bracito de la flor, acuérdense, aquí justo donde está mi marcador, agarrando las dos de arriba, saco por 2,
saco por dos en el mismo huequito, saco por dos y ya tengo el primer bracito de la flor, dos cadenitas, en la tercera cadenita, agarrando las dos de arriba, saco, saco por dos, dos lazadas en el ganchito otra vez, entro, saco por dos, ya tengo dos de aquí abajo, entro, saco por dos, ya tengo tres de este lado, dos lazadas en el ganchito, en la tercera cadenita de este lado, entro, saco por dos, entro, saco por dos, y tengo dos, entro, saco por dos, ya tengo tres, y voy sacando por todas, hasta acá. ¿Ven? De aquí, miren, este hilito que está aquí, este, es el que me va a hacer la cadenita de donde me voy a estar metiendo. Miren, a la hora que hago esta cadenita, aquí me queda la cadenita atrás, esta. Ahorita lo van a ver mejor. Una, dos, tres, cuatro, dos lazadas en el ganchito, y es esta, ¿ven? Esta hebrita es la que les acabo de mostrar. Saco por dos, saco por dos, saco por dos, ya tengo tres, y aquí, sin cadenita de separación, dos lazadas en el ganchito, me vengo hasta la V. Y aquí hago una, V, una, dos, tres, cuatro, cinco, y otro punto alto doble. Hago la V. Ahora, esta V es de una flor vacía. ¿Ok? Ahora, aquí puedo hacer otra flor porque aquí tengo cadenitas, entonces puedo hacer otra flor rellena desde aquí o puedo hacer una flor vacía. Voy a decidir hacer una flor vacía. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, dos lazadas en el ganchito y cuento uno, dos, tres y en la tercera, a ver, una, dos, en esta, hago el punto alto doble que no termino. Y aquí, 1, 2 y 3. Acá. El punto alto doble que no termino. Y cierro juntos. Y este es el inicio de una flor, igualito que aquí. Acuérdense, son las dos piernitas, estas dos. Y este sería el otro bracito. 1. 2, 3, 4, 5. Y de aquí voy a hacer, me vengo directo a la siguiente V o a esta que es arriba de la flor. Y hago otra V. 1, 2, 3, 4, 5. Es otra V que está arriba de acá, que es lo mismo que esta V de aquí, ¿ven? Está arriba de esta que es una flor vacía. Y de aquí directo me voy a hacer la flor de la esquina. Si quisiera hacer una flor vacía, hago cinco cadenitas y aquí hago los dos puntos altos juntos, igual que como hice aquí. Pero ahorita la quiero rellena, a ver,
Perdón que ya se iba a apagar mi cámara. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y como es rellena, entonces este bracito va relleno. Dos lazadas en el ganchito, me vengo a la primera. Saco por dos, saco por dos. Otra vez. Saco por dos. Saco por dos. Dos lazadas en el ganchito, una, dos, y en la tercera. Saco por dos, saco por dos. Ya van dos. Tres. Aquí. Sí. Uno. A ver, en el mismo huequito. Dos. Y la última. Tres. Ahí está. Ya que tengo los tres petalitos, igual así como con calmita, porque si no se atoran, hay que irlo sacando todos juntos. Y otra vez, ahorita que haga la cadenita, este hilito, este es el que me va a quedar atrás. Hago una cadenita, una, dos, tres, cuatro, dos lazadas en el ganchito, agarro esta cadenita que me queda ahí, que no es una cadenita, más bien es una hebrita ahí. Hago los tres puntos altos dobles que no termino y cierro juntos. Y ya tengo el otro bracito de la flor y sin cadenita de separación. Me vengo acá, al punto alto doble del inicio o a las cuatro cadenitas, que si se fijan acá también ya la tienen marcada, ¿ven? Esta que empezamos con cadenitas. Ahora, aquí. También voy a empezar con cadenitas para que vean cómo se hace con cadenitas. Una, dos, tres, cuatro. Y marco la cuarta. Ahí está. Y vamos a terminar esta de acá. Solo con una cadenita, acuérdense, este que es el cuarto inicio, miren, aquí es este cuarto inicio de vuelta, una cadenita y termino la flor, aquí la estoy terminando, ¿ven? Bueno, lo mismo vamos a hacer acá, es una sola cadenita, ahí, y termino la flor acá. Con un punto alto doble que no termino, dos, tres, cierro todos juntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, que serían como las cinco cadenitas que van arriba de la V. Y el otro petalito, que es un punto alto doble que no termino, en el mismo huequito también, otro punto alto doble que no termino, otro punto alto doble que no termino, y cierro junto, ¿ok? Bueno, después, acuérdense, cuando cerramos flor, siguen cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, que de estas cadenitas va a salir la flor de arriba a la V, que está arriba de la flor. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí me toca terminar una flor vacía, entonces arriba de este hago la V,
que este sería como un petalito. 1, 2, 3, 4, 5, que son las más 5 cadenitas que tengo acá arriba. Y acá termino la flor, que es como si fuera este petalito de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Me vengo arriba de la V. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Ya pasó el velador. Cierro juntos una cadenita. Y aquí, justo donde está el marcador, que es la cuarta cadenita, hago el punto alto doble del final. ¿Ven? Ahí está. Se los enseño. Así está, empezando con una rellena y terminando con una rellena. Y aquí ya dejamos una flor vacía en medio. ¿Ok? Entonces ya sabemos hacer las florecitas vacías. Aquí hicimos dos vueltas de florecitas vacías. ¿Ven? Aquí, aquí, dos. Una sí, una no. Ahora ya sabemos empezar y terminar cuando hacemos flor rellena. Y en esta vuelta que sigue los voy a enseñar a hacer toda la hilera de florecitas rellenas. Bueno, aquí ya empecé con mi falso punto alto doble o cuatro cadenitas, como también ya se los enseñé. Y esta es la primera vuelta, el primer inicio de la vuelta, que puede ser este o este, ¿ok? Entonces es una cadenita porque aquí vamos a hacer la V que va arriba de la flor. No importa si es rellena o no, nos toca arriba hacer una V. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Y el otro punto alto doble. ¿Va? Ahí ya tenemos la V que va arriba de la flor. Y de aquí, como todas las vamos a hacer rellenas, siempre después de la V empezamos a hacer la flor. Una, 2, 3, 4, 5 y empezamos con los petalitos. Yo los voy a hacer fuera de cámara porque ya las sabemos hacer. Aquí están ya los cuatro petalitos. Acuérdense, inmediatamente sin cadenita de separación me vengo a hacer la V que está arriba de la flor de abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El otro punto alto doble. Ahí. Y aquí, como voy a volver a hacer una flor rellena, desde aquí empiezo a hacer otra vez el primer petalito. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dos lazadas en mi ganchito, me regreso a la primera. Y también lo voy a hacer fuera de cámara. Ahí está, los cuatro petalitos sin cadenita de separación. Me vengo directito aquí, arriba de la flor, a hacer la V, porque siempre va una V entre flor y flor. Una, dos, tres, cuatro, cinco. El otro punto alto doble para terminar la V. Una cadenita, perdón. Y aquí termino con un punto alto doble al falso punto alto doble o a la cuarta cadenita, como sea que hayamos empezado. Que en esta, acuérdense que la habíamos empezado con cadenitas. Ahí está. ¿Ven? Así se hace cuando toda la vuelta está llena de florecitas. Vamos a ver cómo la terminamos. Bueno, como aquí tengo una V arriba de una flor, es el inicio de vuelta 2,
que es donde empezamos con cadenitas, que es esta vuelta de aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, yo ya había hecho aquí mi falso punto alto doble, ¿verdad? O 4 cadenitas. 5 cadenitas arriba de la V. 1, 2, 3, 4, 5. Que también ya sabemos que aquí arriba de estas es donde vamos a tener la flor de arriba. 2 lazadas en el ganchito. Aquí termino la flor. Con el petalito, el primero. Ahí está. 1, 2, 3, 4. 5 cadenitas. Y aquí el otro petalito. Cuando tengo 3 puntos altos dobles, ahí sin terminar, cierro juntos. 1, 2, 3, 4, 5. A la siguiente V. 1, 2, 3, 4, 5. También ya sabemos que aquí arriba va a ser la siguiente flor. 2 lazadas en el ganchito y termino esta flor de acá. Y todas las que sigan, ¿ok? Se hace igualita esta vuelta. Termino el primer petalito. 1, 2, 3, 4, 5. El segundo. Ahí está. 1, ¿sí? 2, 3, 4, 5, aquí a la V, 1, 2, 3, 4, 5, 2 lazadas en mi ganchito, me vengo al falso punto alto doble o a la cuarta cadenita, como sea que hayan empezado, con un punto alto doble, ¿ok? ¿Así? Bien, pues esta es la puntada. ¿Por qué se los quise enseñar así? Porque de esta manera ustedes ya pueden decidir qué tan calado o qué tan lleno de florecitas lo quieren hacer, ¿ok? Simplemente cada vez que vayan a empezar una florecita, pueden empezarla con los puntos altos dobles que cierran juntos o lo pueden empezar con una flor rellena que ya la sabemos hacer. De cualquier manera, en el tutorial les voy diciendo yo cómo fui acomodando las florecitas, ¿ok? Y también les voy marcando la puntada para que no se desesperen. Yo les sugiero que ustedes hagan esta muestra exactamente igual como la hice yo y que después de aquí todavía les sigan, por ejemplo, que aquí hagan una vuelta de florecitas vacías y después otra de rellenas y se vayan saltando una sí, una no. Y así para que vayan identificando la puntada. Y otra cosa muy importante también es que vayan identificando los inicios de vuelta, porque estos sí los vamos a hacer durante todo el proyecto. Tienen que saber cómo van a empezar sus vueltas, ¿ok? Entonces practiquen un ratito, vale la pena, porque así van a poder hacer su blusita mucho más sencillo. Además, en este tutorial yo conforme lo vamos haciendo, les voy diciendo qué tanto tienen que aumentar para hacer una talla más grande. Recuerden que la mía es talla chica.